Muy buenas tardes, tengan todos. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente les da la bienvenida a la charla Principios de Carbono Neutralidad Organizacional, impartido por la Máster Marcela Navarro. Antes de presentar a la expositora, voy a darles unas pequeñas indicaciones. Recuerden que las preguntas que ustedes tengan pueden irlas colocando durante la presentación en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla. Se van a estar contestando al finalizar la conferencia y se contestarán en el orden en que está. También nosotros al final les estaremos colocando por acá una encuesta para que por favor nos hagan el favor de llenarla. Y el certificado de participación junto con la grabación de esta conferencia se les envía el enlace y el certificado a su correo electrónico para que por favor lo revisen en el transcurso de esta semana. Voy a presentar a la ingeniera Marcela Navarro Ceciliano. Ella es licenciada en Ingeniería Forestal del Tecnológico y máster en Gestión Ambiental y Ecoturismo de la Universidad de Costa Rica. Tiene 8 años de experiencia como asesora, capacitadora y verificadora interna de gases de efecto invernadero. Es cofundadora de Green Sense, emprendimiento de asesorías y capacitación en temas ambientales, principalmente certificado de sostenibilidad turística, bandera subecológica y carbono neutralidad. Sin más, le doy la palabra a doña Marcela. Hola Carol, hola a todos. Voy a adelantarme yo un momentito. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Castro. Yo soy el coordinador de la Comisión Especial de Sostenibilidad y Ambiente del Colegio de Civiles. Les agradecemos, de parte de todos los miembros de la Comisión, les agradecemos su presencia el día de hoy y su participación en estos eventos. Ya la semana anterior tuvimos el gusto de traer el webinar sobre RESET. Y en el mes de septiembre estaremos trayendo un par más muy interesantes, así que les invitamos a que se mantengan atentos a las redes del colegio, donde vamos a traer más temas de su interés. Le agradecemos también mucho a Marcela que quiera compartir este tema con nosotros. Y la idea de la comisión es esta, empezar a buscar esos temas actuales y diferentes que nos enriquecen nuestra formación como ingenieros. En vista de que hemos tenido muy buena aceptación con este webinar, estamos planteando la posibilidad de hacer un curso al respecto. Entonces ahora Carol nos va a hacer el favor de enviarles de pasarles un link, posiblemente en el chat, ¿verdad? O si no, se los mandamos por correo, un Google Form, un formulario de Google donde ustedes puedan apuntarse si les gustaría. No es ninguna obligación, no es obligatorio, es un pequeño sondeo a ver si contamos con la aceptación y si a ustedes les interesaría y en qué horario. Entonces, tenemos también por ahorita otros cursos, está el de regencia ambiental, que está promovido por nosotros como comisión, y el curso de madera de Don Juan Tuc, posiblemente lo vamos a abrir para el mes de septiembre o octubre. Muchísimas gracias por estar presentes. No les quito más tiempo de la presentación y los dejo con la ingeniera Marcela Navarro. Buenas tardes. Antes de que inicie Marcela, yo ya les coloqué el formulario, el enlace, ¿verdad? En el chat de por acá, para que si gustan llenarlo. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a Carlos y a Carol por la presentación y demás. Entonces, para no hacerlos esperar, vamos a iniciar de una vez. Bienvenidos. Bueno, vamos a ver entonces el tema de carbono neutralidad organizacional. Hacemos por acá. Primero que nada, vamos a entrar en contexto. Ahora bien, tal vez muchos ya saben y han escuchado sobre el tema de cambio climático, pero vamos a refrescar para ver de qué se trata esto. Bueno, el cambio climático en sí, como lo describe el diccionario, por decirlo de esta forma, es la modificación del clima con respecto a la historia climática a una escala global o regional.
Entonces, eso lo que nos quiere decir es que es algo a nivel mundial. No podemos decir que el cambio climático solo se da a nivel de Costa Rica o a nivel de Punta Arenas. Es algo a una escala gigantesca. Luego nos dice por acá que es atribuido a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial. O sea, que realmente el fenómeno del cambio climático es, por decirlo así, culpa de los seres humanos, ¿verdad? Por sus actividades que generan más gases de efecto invernadero de los que deben estar comúnmente en la atmósfera. De hecho, aquí podemos ver en este gráfico cómo han sido los cambios de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y vemos que tenemos una escala del año 1000 al año 2000, en la de abajo. Entonces, en azul o celeste, como lo vean, tenemos la concentración de dióxido de carbono y vemos que se mantiene estable del año 1000 al año 1800, 1850 aproximadamente. Y la temperatura, si bien está oscilando, siempre se encuentra en un rango ahí bastante homogéneo. Pero ¿qué sucede acá? De 1850 en adelante, tenemos una alza tanto en la concentración de dióxido de carbono como en la temperatura. ¿Y qué es lo que ocurrió aquí? Pues resulta que es la revolución industrial. Y claro, en esta época, si bien fue un salto muy importante de desarrollo para la humanidad, también fue algo que tuvo repercusiones muy importantes en el ambiente. Bueno, y las está teniendo. Imaginen ahora, por ejemplo, lo que significó que se empezara a producir energía a partir del carbón, que era lo más típico en esa época y súper contaminante, y de ahí todos los derivados del petróleo. Entonces, por ello es que se indica realmente que fue por la intervención humana y la colocación, por así decirlo, de estos nuevos gases y nuevas cantidades y concentraciones de este que se da el cambio climático. Otro de los conceptos que tenemos, que se usan mucho y a veces no comprendemos del todo bien, corresponde al efecto invernadero. Y bueno, realmente el efecto invernadero es un fenómeno natural del planeta, que sin él realmente no se podría mantener la vida sobre la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, tenemos la radiación solar que entra en una muy buena cantidad a la atmósfera y otra cantidad nada más se refleja por los gases que tenemos en la atmósfera, como lo indico. Otra buena cantidad se queda rebotando entre cielo y tierra. Entonces, esta cantidad que se queda rebotando acá es la que logra que se mantenga una temperatura agradable para sustentar la vida. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa actualmente? Continuamos con este efecto invernadero, pero más agravado, porque esa nueva capa de gases que estamos colocando ahí hace que esta sea más gruesa, por decirlo de esta forma, y sean otros tipos de gases que normalmente no están en la naturaleza y la concentración sea muchísimo más alta de la radiación solar. Entonces, esta capa de gases no permite que sea tan sencilla la salida de la radiación hacia el espacio nuevamente. Entonces, la radiación que queda rebotando entre cielo y tierra es muchísimo más fuerte y por eso tenemos estos efectos ya llamado cambio climático. Ahora bien, vemos que este efecto es, como su nombre lo dice, por los gases de efecto invernadero. Y bueno, en la gráfica de la izquierda tenemos una distribución de porcentual de los gases que tenemos actualmente en la atmósfera. Entonces, tenemos que dióxido de carbono, o sea, el CO2, lo tenemos en un 60% de concentración. Sí, es el que tenemos más en la atmósfera. El que tenemos abajo a la derecha, que dice CH4, eso es metano. Está en un 15%. También es bastante normal que esté ahí. El metano se produce por la descomposición de materia orgánica principalmente. Luego tenemos el óxido nitroso en un 5%. También es normal que esté ahí. Este principalmente
De forma natural se produce por el ciclo del nitrógeno, por intercambio entre suelo y gas y aire. Luego tenemos el O3, que este es más que normal que esté ahí, que es el ozono. Lo tenemos a un 12%. Y al final, por acá tenemos los CFC y los HFC, que son los hidroclorofluorocarbonos o clorofluorocarbonos. Este está en un 8%. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Ok, y tal vez podemos ver que el 8% que representan estos clorofluorocarbonos o hidroclorofluorocarbonos es relativamente, bueno, no relativamente, es bastante bajo en comparación con el dióxido de carbono. Pero es preocupante que esté ahí, naturalmente no debería estar. Y básicamente estos gases corresponden a los gases refrigerantes que están en sistemas de aire acondicionado, tanto de edificios como de vehículos, de refrigeradoras y demás. Entonces, a pesar de que están en apenas un 8%, son muy importantes porque tienen un potencial de calentamiento global muy alto. Pero primero que nada, ¿qué es potencial de calentamiento global? Bueno, entre comillas podemos decir que es qué tan caliente es un gas respecto a otro. O sea, ¿cuánto es su potencial para calentar el planeta en un periodo de 100 años? Entonces, en la gráfica de abajo a la derecha, vemos que el dióxido de carbono es una vez caliente, por así decirlo. O sea, los demás gases los vamos a comparar con el dióxido de carbono. Entonces, la siguiente columna dice metano. El metano es 21 veces más caliente que el dióxido de carbono. Entonces aquí ya vemos por qué va siendo preocupante. El óxido nitroso es 310 veces más caliente que el dióxido de carbono. Y de ahí, por lo menos, como les comentaba antes, son los gases más normales que están ahí en la atmósfera. A partir de este punto, vemos solo tres de los clorofluorocarbonos, pero son un montón más, son decenas de ellos. Y vean este, el hidroclorofluorocarbono, que es el 134A, es 1300 veces más caliente que el dióxido de carbono. Entonces, imaginen que se tenga una fuga de una tonelada, digámoslo así en grandes rasgos, de este 134A, es como si tuviera una fuga de 1300 toneladas de dióxido de carbono. De ahí la importancia de ponerle atención a este tipo de gases. Y ni qué decir del resto que tenemos ahí, vean, ese que es el R404A, que es 3260 veces más caliente, perdón, que el dióxido de carbono. Entonces, para comentarles de una vez, por ejemplo, no es que sea malo tener un aire acondicionado, es malo no darle un mantenimiento preventivo y dejar que escape el gas refrigerante que hay en él. Y claro, si se escapan, no sé, 500 gramos del gas, por lo general nada más se pide que alguien llegue de mantenimiento y se haga la recarga. Y listo, ahí acabó. Pero no sabemos el impacto detrás de esto. Ahora ustedes pueden tener estos datos para que hagan conciencia entre sus clientes y demás allegados los que les puedan dar esta información. Ahora sí, entremos en el tema de carbono neutralidad. ¿Por qué carbono neutralidad? Bueno, nació como una iniciativa del gobierno de Costa Rica en el año 2007, ya hace bastantes años. Fue una respuesta a la firma de los acuerdos internacionales, principalmente la Convención del Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en su momento el Protocolo de Kioto, y ahora más recientemente el Acuerdo de París. Por ahora sigue siendo un proceso voluntario. Entonces, en lo que corresponde a lo de la firma de los acuerdos internacionales, el país firmante, como lo es Costa Rica, debe hacer reportes de sus emisiones anualmente. Entonces, de ahí nació la idea de que se hicieran reportes más certeros por tipos de organización. Entonces, se ha querido, bueno, nació con ese fin, y luego ahora con este nuevo gobierno que tenemos, esta parte de carbono neutralidad quedó un poquitito ahí como
más de apoyo al plan de descarbonización de la economía. Pero ahí sigue vigente. Se decía que la iniciativa primero tenía como objetivo que llegáramos a ser carbono neutro en el 2021, pero bueno, faltan ¿cuántos meses? Como 4 meses para eso y creo que ya no alcanzamos, pero no importa, ¿verdad? La idea es seguir en el proceso y seguir concientizando acerca del tema y, como es un proceso voluntario, premiar a quienes se involucren en este proceso. Como ven, abajo a la derecha tenemos la marca País Carbono Neutro, que esta es por la que van las empresas que se meten en este tema. Como les comentaba, bueno, otro de los compromisos es que llegamos a la descarbonización de la economía en 2050. Entonces, la idea es que también sea un punto de apoyo que las empresas sigan buscando la carbono neutralidad a nivel de organización. Ahora bien, les comento que esta es una de las diapositivas más importantes. Esta es la diapositiva que dice qué es carbono neutralidad. Entonces, tómenle un pantallazo, una fotografía, anótenla, que es súper básica. Y súper importante, que la comprendan. Como pueden ver, arriba a la derecha dice que la carbono neutralidad se logra con las emisiones, menos reducciones, menos compensaciones. Pero aquí es donde les debo indicar que estas líneas que parecen restas las interpreten como guiones. No resten con ellas, mejor. Porque la norma B5, que es la norma para demostrar la carbono neutralidad, la ha definido de forma diferente. Esta ecuación, por simple que parezca, ha tenido sus transformaciones en algún momento. Al puro inicio de este proceso, eran restas realmente. Pero de hecho, era así, emisiones el año 1 y el año 2, yo tenía que hacer esfuerzos para reducir lo que contaminé el año pasado y lo que no podía reducirlo, compensarlo igual. Compensar lo que no había podido reducir con lo del año pasado. Entonces, ¿verdad? Había que esperar 2 años para poder certificarse. Entonces, para las empresas era realmente tedioso hacer sus esfuerzos y casi que ver los resultados 2 años y medio después. Entonces, ahora la interpretación de la ecuación ha cambiado para que todo, absolutamente todo, ocurra en un mismo periodo, en un mismo año. Ahora bien, vamos a ver cada una de estas variables. La primera es la suma de las emisiones. Entonces, como pueden ver en el cuadro de la izquierda, dice que la E se compone tanto por emisiones menos remociones. Ese conjunto es la E, ¿verdad? Emisiones, es lo que contamino en un año, directamente desde mi empresa. Remociones, lo que remuevo de dióxido de carbono del ambiente, si yo tengo como empresa una plantación forestal, un bosque que son propios, en fin, árboles que sean propios, que estén a nombre de mi organización. Entonces, veamos, esto ocurre en un año, recuerdo. Entonces, contaminé 100 toneladas, pero mis bosques removieron 50 toneladas. 100 menos 50, 50. Es el numerito que tenemos ahí abajo. Ahora vamos directo a las compensaciones. Ahorita pasamos por el centro. Debo compensar directamente las 50 toneladas que me sobraron del lado izquierdo. Entonces, 50 menos 50, ahora sí, eso sí me da 0, que es carbono neutralidad. Pero en la norma lo que nos pide principalmente no es hacer que el que peca y reza empata, sino que sería muy fácil. Entonces, siempre debemos hacer alguna actividad para reducir nuestras emisiones y por eso viene el parámetro que vemos en el centro. Reducciones, que van a estar intrínsecas en el cuadrito anterior, porque esto ocurre en un año. Ok, vamos a ver si me explico. Esto a veces es mejor explicarlo ahí con una pizarra, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces, yo hago una actividad de reducción. Esa actividad de reducción la voy a cuantificar
calculando la diferencia entre lo que hubiera pasado sin la acción de reducción versus lo que ocurre con acción de reducción. Entonces, más tangible. Mi acción de reducción es colocar bombillos LED en las oficinas. Entonces, tenía bombillos incandescentes. Yo hice mi acción de reducción en marzo. Va a funcionar de marzo a abril, no desde enero, ¿verdad? No hay que hacer trampa. Entonces, calculo lo que hubiera contaminado, por medio de proyecciones, lo que hubiera contaminado el uso de bombillas incandescentes versus lo que van a contaminar las bombillas LED de bajo consumo. Entonces, como les comento, lo que se hace ahí es una proyección. Entonces digo, ok, dejé de contaminar 2 toneladas de CO2 cuando hice este cambio. Como les indicaba, lo de abajo lo que va a hacer es decir, 50 del E menos 50 de las compensaciones va a ser cero y las reducciones, que van a ser intrínsecas, van a quedar en 2 toneladas. Entonces, aquí lo importante es saber que siempre hay que hacer reducciones, siempre que se pueda. Si hay un punto en el programa País Carbono Neutral, se lo pueden conseguir de forma gratuita, que dice que hay un momento en que las organizaciones puede que ya no puedan hacer más acciones de reducción, porque claro, imagínense el caso de un bufete de abogados. O sea, básicamente lo que gastan es en electricidad, producen aguas residuales y de vez en cuando usan un vehículo para hacer sus notificaciones. Puede ser. Entonces, ¿qué tanto de tecnología van a cambiar ahí para hacer reducciones? Cambiaron bombillos y listo. Y hicieron recorridos más inteligentes con los vehículos y se acabó. Entonces, si la empresa demuestra que de forma técnica o financiera ya no es posible hacer más modificaciones para hacer reducciones, entonces se les puede dar el aval de que pequen y recen, o sea, nada más cuantifiquen lo que contaminaron y lo compensen. Pero eso sí, va a quedar a criterio de la Dirección de Cambio Climático aprobar esa justificación. Entonces, todo tiene que estar muy, muy, muy bien justificado. Vamos a seguir por acá. ¿Cómo es el proceso para alcanzar la carbono neutralidad? Bueno, primero que nada, ustedes están dando el primer paso, ¿verdad? Ver los aspectos introductorios y de qué se trata eso de carbono neutralidad. Están en el proceso de capacitación. Luego, ojalá, bueno, casi que es requisito, no se dice explícitamente, pero se deben capacitar de forma técnica en las normas que rigen la carbono neutralidad en el país. Luego, la organización a nivel interno debe establecer un sistema de información, algo así como un sistema de gestión, tal vez un poquitito menos estricto. Pero el hecho es que se deben establecer procedimientos, formularios, registros, informes, planes, para poder garantizar que los datos son de calidad. Luego, establecer este sistema de información, se escoge un año para hacer el inventario de gases de efecto invernadero. El primer año es posible que este inventario funcione también como año base. Entonces tenemos un año base y un año inventario que va a ser el mismo. Y luego, digamos, el segundo año, pues voy a tener el año base que es 2019 y voy a reportar 2020 para hacer carbono neutro. Entonces, así paulatinamente hay que realizar inventarios. Se deben establecer también acciones de reducción y compensación para el mismo año. Eso es muy importante. Deben tener los planes para la ejecución del mismo para garantizar que realmente se tengan los objetivos claros y los recursos para realizarlo. Luego de tener listas estas 4 primeras partes, se establece un informe de gases de efecto invernadero, donde básicamente se reportan los resultados. Ambas normas, que ahorita les muestro cuáles se tratan, traen cuáles son los puntos que debe contener el informe de gases. Después de ahí, se debe realizar una verificación interna. Como su nombre lo dice, es a nivel interno de la organización. La puede ejecutar, bueno, verificación es algo así como una auditoría.
¿La puede realizar una persona capacitada a lo interno o se puede subcontratar a alguien más? Entonces, lo que se debe realizar en esta verificación interna es la evaluación de los criterios de las normas. Entonces, digamos, se puede tener así, por decirlo así, tal vez un checklist de los requisitos obligatorios de las normativas e ir revisando cada uno de los documentos otorgados por organización para ver si realmente se cumple con dichos requisitos. De aquí, las cosas importantes también a rescatar es que el verificador interno no debió tocar en ningún momento ninguno de los documentos que va a analizar. Debe ser independiente a este proceso, debido a que no es la idea, buena idea, que un verificador revise lo que ya hizo previamente, porque realmente no va a encontrar ningún tipo de error. Y la idea aquí es que se encuentren todos los errores para poder subsanarlos previamente. De aquí, brincamos a la verificación externa. Ya teniendo el visto bueno de la interna, entonces hacemos solicitud de verificación externa por ahora a INTECO, que es el único organismo verificador que tenemos actualmente después de la retirada de la unidad de carbono neutro de la ERT. Después de que tenga el visto bueno de parte del verificador externo, se llenan un par de formularios para la Dirección de Cambio Climático y se adjunta ahí información legal importante para que se haga la solicitud del certificado a la dirección, como les comento, de cambio, la Dirección de Cambio Climático. Ahora bien, no solo se puede alcanzar la carbono neutralidad, tenemos un esquema más amplio de reconocimiento actualmente. Desde 2018 tenemos este nuevo esquema de reconocimiento que no solo, por decirlo así, obliga a la organización a llegar a ser carbono neutro, sino que puede ir por diferentes reconocimientos. Entonces, primero que nada, está el carbono inventario. Entonces, de carbono inventario, como su nombre lo dice, nada más se requiere hacer el inventario de gases de efecto invernadero. Entonces, ya por eso hay un reconocimiento que otorga la Dirección de Cambio Climático. Luego de ahí, tenemos carbono reducción. Entonces, cuantifico cuáles son mis fuentes de emisión y lo que contaminé durante un año, y hago actividades para reducir dichas emisiones. Voy a brincar al cuarto. Luego tenemos el carbono neutral, que en este caso lo que va a fungir, perdón por ver la luz, pequeño apagonazo. Carbono neutral, vamos a tener las tres etapas. Establecer el inventario de gases, hacer acciones de reducción y hacer compensaciones. Luego tenemos carbono reducción plus. Entonces, en esta hice el inventario, hice reducciones e hice algo más afuera. Igual carbono neutral, hice todas las actividades anteriores e hice algo más afuera. Vamos a ver en la siguiente diapositiva qué es ese algo más. Ok, para lograr ser plus en alguno de los dos tipos de certificado, puedo ir por uno u otro caso. Entonces, aquí les presento el caso 1. Para este caso 1, se deben cumplir uno de estos dos requisitos y uno de estos 5 requisitos de más abajo. Entonces, el primero por cumplir dice que las emisiones del año actual, por decirlo así, tienen que ser un 5% menos que el año anterior. O sea que si en 2019 tuve 100 toneladas de CO2, tengo que en 2020 por lo menos llegar a 95 toneladas de CO2. O sea, hacer un 5% de reducción, 5 toneladas en este caso de ejemplo. O hacer acciones adicionales que equivalgan a un 3% del inventario, el impacto externo.
ahorita no recuerdo muy bien cuáles son exactamente estos impactos externos, pero por ejemplo, si hice una plantación de, no sé, bueno, una plantación forestal para compensar emisiones fuera de mi organización, o sea, tiene que representar un 3% de lo que tiene mi inventario. Entonces, si mi inventario fue de 100 toneladas, esas compensaciones que hice afuera tienen que ser de por lo menos 3 toneladas. Ahora veamos los de abajo. El cumplir uno de estos 5. Entonces, promover la participación de proveedores en el programa. Incentivar a otros, a otras organizaciones a participar. También se puede dar apoyo económico a organizaciones que estén en este link, que son organizaciones principalmente que ofrecen, a su vez, un apoyo a, no sé, por ejemplo, a instituciones educativas para que hagan su inventario, cosas de estas. Hacer la demostración de fomento de compra a organizaciones con al menos carbono reducción. Entonces, que si alguno de mis proveedores, o bueno, alguien nuevo viene a ofrecer sus servicios o productos, si es carbono reducción, entonces yo le voy a dar preferencia a este proveedor. También se puede lograr con la adquisición de madera nacional, que sea representativo, que sea un 3% del inventario. O sea, esto que se equivalga, pero se pase a término de metros cúbicos de madera. Y si es el caso de una institución del Estado, que este implemente el programa de gestión ambiental institucional. Entonces, se deben cumplir 2 de estos requisitos de acá, definiendo 1 de 2, ¿verdad? O 1 de 5 el de abajo. Eso para el caso 1. Para el caso 2, se debe sí o sí cumplir estas 2 condiciones. Entonces, una de ellas es financiar proyectos registrados en el mecanismo de compensación del gobierno de Costa Rica y que este financiamiento, bueno, este apoyo, pueda presentar una evidencia objetiva que se demuestre que se generarán créditos de carbono que mínimo equivalgan al 5% del inventario de nuestra organización. Entonces, ahí es un poquito más tedioso, pero bueno, es de el otro caso en el que se puede lograr ser carbono neutro plus o carbono reducción plus. Ahora bien, vamos a ver un poquitito de información sobre el sistema de información que debe establecerse para hacer la gestión de los gases de efecto invernadero. Su objetivo principal es mantener la calidad de los datos. Entonces, al puro principio de este tema, claro, las organizaciones no estaban bien capacitadas, incluso quienes eran responsables a nivel institucional de eso todavía estaban en un proceso de aprendizaje y no se tenía claridad de qué tipos de documentos se debían establecer. Y a veces llegaban a uno ahí con un Excel y nada más. Pero las normas nos obligan a establecer una serie de documentos para garantizar la calidad de los datos que nos estén ofreciendo. Principalmente porque esto ahora se trata de de normas tipo ISO. Ok. A nivel personal, yo siempre hago 5 o 6 de estos documentos. Ya les digo por qué 5 o 6. Y los he dividido de esta forma. Se debe establecer uno para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero. Un procedimiento para cuantificar las reducciones. Este que sigue es el comodín, porque a veces se hace, a veces no. Que es establecer un procedimiento para la cuantificación de remociones. Y les digo que a veces sí, a veces no, porque no siempre la organización va a tener una área boscosa o una plantación forestal. Como les comentaba, como con el ejemplo del bufete de abogados, lo más que tendrán es un par de macetas con las plantitas. Y listo, entonces, no es obligatorio que tengan un área para hacer remociones, pero si las hay, se puede cuantificar las remociones en su área. Entonces, como les digo, este procedimiento puede que sí, puede que no. Luego tenemos un procedimiento que se hace para establecer cómo se ejecutan las auditorías internas y las revisiones técnicas periódicas y revisiones de la exactitud de los datos. Luego hay uno para hacer control de documentos. Este de control de documentos básicamente nos dice
cómo se hacen los documentos, qué formato, qué llevan en el encabezado, cómo se numera, cómo se codifican, qué partes deben contener y demás. A veces incluso se tiene la suerte de trabajar con alguna empresa que tenga una certificación como la ISO 9001 de calidad, y ya este tipo de documentos están avanzados para los objetivos de la empresa en cuestión de calidad. Entonces se pueden adaptar este tipo de documentos o tomar las bases de ahí para crear los demás. Si es una empresa que no tiene este tipo de certificaciones, entonces todo se puede empezar de cero. Al final también tenemos un procedimiento que es para ejecutar acciones correctivas y preventivas. Este se debe poner en práctica cuando se encuentra algún problema o algún error o algún hallazgo, cuando se ejecuten, perdón, auditorías internas o revisiones periódicas. Entonces, la idea es atacar desde un inicio y la raíz alguna de los problemas que se puedan presentar. Datos interesantes sobre la certificación. Su duración. Ok, el compromiso es de 3 años. Entonces, la Dirección de Cambio Climático lo establece así. Las organizaciones que se involucran en este proceso van a reportar sus emisiones, remociones, reducciones, compensaciones por 3 años consecutivos. Y si no, pierden la certificación. Como lo dice aquí abajo, todos los años se verifica el cumplimiento de las normas. Entonces, ahorita, como les comentaba, solo tenemos a INTECO. INTECO va a ir todos los años a ver que se estén cumpliendo los requisitos obligatorios de las normas establecidas y que siempre en esos 3 años se cumpla la carbono neutralidad. Entonces, esto no es un proceso estático. Siempre hay que estar trabajando en él. Costo. El costo de la verificación, bueno, este va a depender del tamaño y de la complejidad de la organización. Y cuando hablamos de complejidad, es si tienen 1, 2, 3, 4 procesos. Entonces, cuando hablamos de procesos, imaginémonos el bufete de abogados, nuevamente ellos solo tienen procesos del tipo administrativo. Pero si ya vamos a una empresa que tiene ganadería y algún cultivo, no sé, como de naranjas, tiene tilapias, entonces ahí es más complejo porque hay que ir a ver más procesos y se lleva muchísimo más tiempo. Cuando se habla de tamaño de la organización, se ve tanto la cantidad de colaboradores como la cantidad de datos a evaluar. Básicamente, los costos se van a definir por estos parámetros. Entonces, no es lo mismo ir a verificar una empresa del bufete de abogados, ¿verdad?, que tiene 30 facturas de combustible en un año y 12 facturas de electricidad en un año y 4 personas trabajando, que ir a verificar una empresa, ¿verdad?, como la que les comentaba, ganadera, que solo para hacer el recorrido por las instalaciones se lleva un día completo. Y que no se necesita solo una persona, sino que todo un equipo de trabajo. Entonces, esto va a ser, de hecho he visto que hay verificaciones que se pueden tardar medio día, a como hay y que vaya una sola persona, a como hay verificaciones que se pueden tardar hasta 3 días y vaya un equipo de 3 hasta 4 personas. Entonces, ahí se van a definir los costos. He visto cotizaciones que van de los $1,200 por año a los $8,000. Entonces, como les digo, se pueden manejar estos rangos, incluso puede que sobrepasen esos montos para que definir bien que una organización esté consciente de lo que involucra esto. Otros detalles interesantes de costos que me gusta traerles también. Bueno, estos son datos de los que recogido de la parte de INTECO, ahora que están dando también capacitaciones virtuales. En el caso de las normas de gases de efecto invernadero, están en $357. Los costos de capacitación como verificador o auditor de gases de efecto invernadero, en $255. Y también resulta que hay que comprar las normas. Entonces, estas en promedio cuestan $75. Son básicamente 3 normas. Ahorita les comento, sí, por ahí ya viene la diapositiva que dice cuáles normas son. Entonces, para que también vayan haciéndole números al asunto. Esto es súper importante, ¿verdad?
Como les comentaba, INTECO es el único ente ahorita acreditado para verificar el cumplimiento de las normas y está acreditado para verificar en el área general, que son servicios, en energía, transporte, industria y producción animal. Por ejemplo, para minería no hay nadie. Bueno, ahora aquí no tenemos. Ah, bueno, respecto a esto, me parece, he escuchado por ahí que hay al menos dos organizaciones que están en el proceso ante la ECA, que es el ente de costarricense de acreditación para ser acreditados para verificar gases de efecto invernadero. Entonces, en cualquier momento va a salir la competencia de INTECO. Entonces, hay que estar ojo al Cristo también para ver qué tipo de servicios ofrecen estos entes, ¿verdad? Y no solo quedarse con INTECO, ¿verdad? También ver más posibilidades para que se puedan hacer cotizaciones con otras. Ahora sí, por fin, lo de las normas. Hace rato que se los venía ofreciendo y nada que apareciera diapositiva. Bueno, como les comento, hay tres normas que hay que conocer. Es el programa PAIS, como les decía antes, también está de forma gratuita. Sí es muy importante conocerlo. Esto lo pueden bajar de la Dirección de Cambio Climático del MINAE. Luego, en cuestión de normas, está primero que nada la norma nacional para demostrar la carbono neutralidad, que su nombre es la INTEB 5-2016. Como lo dices, nacionales para nuestro país. Ahí vienen algunos requisitos que no estaban claros en la norma internacional. Luego tenemos la norma INTE ISO 14064-1, que aquí lo que básicamente nos especifica es cómo hacer inventarios y hacer el informe de gases de efecto invernadero a nivel de organización. Eso es muy importante. Yo sé que tal vez lo he repetido mucho y no lo he explicado. Esto va a ser para organizaciones, o sea, cualquier entidad que tenga una cédula jurídica. No se puede hacer para personas individuales. Entonces, esto sí hay que poner atención, ¿verdad? Que si lo quiere alguien que cultiva fresas, no sé, primero que nada tiene que estar conformado legalmente de forma adecuada. Ok, considerando entonces lo que indica el programa PAIS, la norma nacional y la INTE ISO 14064-1, se obtiene la carbono neutralidad como marca PAIS. Luego tengo este aquí que dice INTE ISO 14064-3, que si bien no la usa la organización para hacer ningún tipo de documento, es bueno que la conozca para saber cómo lo van a verificar. Y claro, quienes deseen ser verificadores internos también deben conocerla para que puedan aplicarla. Ok, vamos ahora a ver algunos conceptos generales sobre gases de efecto invernadero que vienen en las normas, que son súper básicos y que les van a ofrecer ese primer paso para poder hablar de este tema más fluidamente. Bueno, el primero es huella de carbono. La huella de carbono es exactamente lo mismo que el inventario de gases de efecto invernadero. Para el caso de las normas, nos dice que la cuantificación de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de una organización, o sea, la contaminación que se hace en un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. No se vale año fiscal, no se vale el año de cumpleaños, bueno, el mes de cumpleaños de alguien y que se haga de marzo a marzo, no. Se estableció así porque, de hecho, en los inicios de esto habían unas mezclas ahí terribles, entonces se les dijo, lo siento mucho, va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre y listo. Que de hecho para muchas organizaciones era súper fácil hacerlo con el año fiscal, porque claro, a nivel contable tenían las facturas acomodadas de esa forma. Pero bueno, entonces hubo que brincar esa modificación. Ahora por dicha también va a coincidir con el año fiscal. Otra cosa súper importante, saber reconocer los tipos de emisiones. Tenemos tres tipos. Emisiones directas. Dice que hay control. Hay control directo de la organización. Son por las cosas por las cuales paga la empresa.
Entonces, ejemplos sencillos, bueno, ahí el carrito, todo lo que sea consumo de combustibles, litros de gasolina, litros de diésel. También si es una organización que tenga ganado, las cabezas de ganado. Si es una granja avícola, la cantidad de aves, porque todas producen excretas, entonces todo eso hay que cuantificar. Luego tenemos esas emisiones indirectas. Mira, me salió raro, ahí debería haber un bombillo, no un signo de vacío, ¿verdad? Ahí es única y exclusivamente la electricidad. Pero tal vez me digan en algún momento, pero si la electricidad yo tengo el control, yo apago y la luz cuando yo quiera, y la enciendo cuando yo quiera, y las facturas vienen a nombre de mi empresa. Pues sí tienen control y no. Resulta que hay periodos en el año donde los embalses de nuestras hidroeléctricas se bajan un toquecito y no es suficiente para generar la electricidad que necesitamos. Y esa es la época seca, ¿verdad? Entonces ahí se necesita hacer quemar combustible tipo búnker para generar electricidad. Entonces indirectamente estamos consumiendo este búnker, este combustible, y estamos haciendo una contaminación indirecta. Entonces recuerden bien, emisiones indirectas, única y exclusivamente la electricidad. ¿Verdad? Eso sí que compramos a un proveedor. Y así tenemos nuestros propios paneles solares, ya ahí no aplicaría esto. Eso más bien sería una acción para evitar emisiones. Ok, ahora bien, eso también es importante, emisiones directas y emisiones indirectas, según el programa país, siempre se deben cuantificar. No así las otras emisiones indirectas. Estas no son obligatorias. Entonces, ¿cuáles son? Las otras emisiones indirectas son las que más o menos tengo la culpa como empresa, pero no tengo control directo. Entonces, necesito que un camión llegue semanalmente a dejarme frutas y verduras para el restaurante. Entonces, ese camión consumió diésel para ir hasta mi empresa, pero yo no le pago el diésel directamente al proveedor. Yo solo le pago por las frutas y verduras. Entonces, indirectamente es mi responsabilidad. El uso de taxis, incluso el uso de Uber, los viajes aéreos, esos son otras emisiones indirectas. Me he topado con un par de organizaciones que deciden incluir otras emisiones indirectas en el caso de taxis, Uber e incluso los viajes aéreos porque son muy importantes. Tal vez es algo pequeño como organización. Y vamos otra vez al ejemplo del bufete de abogados. Ellos usan Uber mucho, digámoslo así. También tienen vuelos al extranjero para ir a reuniones que son de su trabajo. Entonces, quieren hacer llegar a un mayor impacto sobre el control de su inventario de gases y deciden incluir estas otras emisiones indirectas. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, se puede hacer uso de ellas. Lo que sí hay que tener muy claro es que yo pueda obtener los datos más confiables posibles. No solo que me llegue el proveedor y diga, sí, yo creo que usé medio litro de combustible para llegar hasta aquí y usé diésel o no sé si es gasolina súper o gasolina tal, y lo que me da es cuánto gastó y no cuántos litros. Entonces, en este caso, tengo que evaluar bien si de verdad los datos que me van a ofrecer son confiables. Porque si tengo mucho error, también eso luego me va a causar problemas cuando me hagan verificaciones. Por último, en el caso de estas emisiones, todas se reportan en términos de toneladas de CO2 equivalente al año. Ok, desmenucemos esta unidad en toneladas para tener una medida internacional aceptable. Eso es lo que indican las normas, de hecho. En términos de dióxido de carbono, que es lo que tenemos más común en el ambiente, y equivalente. ¿Qué es eso? Ok, recuerdan al puro principio que nos mostró una tabla, que el metano es 21 veces más caliente que el CO2, que el óxido nitroso es 310 veces más caliente que el CO2. Entonces, todos los cálculos que hagamos de estos otros gases, con esa equivalencia las tenemos que llevar a término de dióxido de carbono, para al fin y al cabo no tener una mezcla de datos, y solo tener así que sea una tonelada de CO2, y no que sea media tonelada de CO2, 0,3 de metano,
0,2 de óxido nitroso, entonces para que no salga ahí una mezcla terrible. Y como les vengo insistiendo, todo se reporta al año, 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Cuáles serían mis datos de fuentes de emisión? Bueno, tengo fuentes primarias de información, que básicamente es lo que controla de facturación la organización, o de registros en bitácoras, por ejemplo. Entonces voy a tener facturas de consumo, planilla, gases refrigerantes, ver cuánto gas refrigerante consumió por recargas mi empresa, la cantidad de animales de granja también. Y esto, ¿cómo lo voy a pasar a términos de toneladas de CO2 si tengo 50 vacas, por ejemplo? Bueno, para eso tengo un documento que se llama Factores de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, que lo aporta el Instituto Meteorológico Nacional. Este también es de acceso gratis. Todos los años, por ahí de finales de junio, ¿sí?, principios de julio, el meteorológico hace la nueva publicación. Entonces ahora tenemos fresquita la última publicación, que son los factores de emisión del 2019. Esto va 6 meses atrasado, entonces ahí a poquito a poquito nos va alcanzando los datos. Y estos documentos están desde el 2013. Ah, por cierto, algo que no les había comentado. En el caso de verificaciones, el programa País establece que solo se puede verificar lo más atrás 2 años. O sea, que si ahorita estoy en 2020, lo más atrás que puedo ir a verificar carbono neutro es 2018. Y eso también 2019. Antes se iban hasta muchísimos más años atrás, entonces hubo que regular esa parte también. Así es como se ve algunos de los factores de emisión del meteorológico. Entonces, veamos el ejemplo de este sector de energía, dióxido de carbono. Esto es para el consumo de combustibles. Entonces, ahí tenemos gasolina, diésel, búnker y demás. Los factores de emisión están dados en términos de kilogramo de CO2 por litro de combustible consumido. Entonces, también eso es muy importante. Recuerden que todo está, al fin y al cabo, reportado en toneladas. Y los factores de emisión están en kilogramos. Entonces, ya aquí hay que aplicar un poquitito de matemáticas para no dejar en malas unidades. Ok, para el caso de combustibles, cuando se quema gasolina, diésel y demás, se va a generar dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Entonces, a todos los, si son 100 litros de combustible, le tengo que calcular el CO2 generado, el metano generado de ahí y el óxido nitroso. Y vean esta tabla del centro. Esta es la de óxido nitroso, por cierto, para el caso de combustibles. Aquí no solo me dice qué tipo de combustible es, sino que si lo usé para generar electricidad, si es para manufactura o construcción, si es para transporte, si es de uso comercial e institucional, entonces ahí también hay que tener mucho cuidado escogiendo el tipo de uso. Aquí, por lo general, se cometen muchos errores. Otro error clásico. Este factor de emisión está en términos de gramos. Entonces también hay que llevar los gramos a términos de toneladas. Y pues sí, en una tonelada hay 1 millón de gramos. Entonces los datos ahí se van haciendo gigantescos en cuanto a decimales. Y vean por acá un ejemplo también particular del sector agricultura. Y bueno, otros usos de la tierra, el caso de ganadería. Y aquí otro tip también, si se va a hacer algo sobre ganadería, es mejor tener a alguien que conozca de los procesos de ganadería o avícola o, bueno, el que se encuentre. Vean este, dice, proceso digestivo del ganado vacuno. Dice qué tipo de animales y demás, cuál es su propósito. Pero solo la parte digestiva. Ahora falta la parte de excretas. Entonces hay que saber cómo funciona una vaca por dentro para escoger bien los factores de emisión a utilizar. Bueno, hasta aquí, toda esa parte inicial era nada más de emisiones. Ahora bien, creo que nos quedan pocos minutos, voy un poco más rápido. Lo que corresponde a acciones dirigidas de reducción de emisiones, vamos a tener esto, que el objetivo, pues sí, es reducir las emisiones de gases en todas las áreas posibles, eso sí, sin afectar la productividad. Entonces, como les comentaba, no voy a empezar a apagar luces si alguien trabaja de noche porque
sí, está haciendo su trabajo. Entonces la idea es tener acciones de reducción que sean más rentables, ¿verdad? Y que a largo plazo sean más eficientes. Luego brincamos de forma rapidita a las acciones dirigidas de aumento de remociones. Remover, ¿verdad? Quitar dióxido de carbono del ambiente. Entonces, aquí vamos a recordar cómo es que crece una planta. Bueno, como lo dicen las remociones, su objetivo, bueno, es eso, remover dióxido de carbono de la atmósfera por medio de fotosíntesis. Entonces, ¿qué necesita una planta para crecer? Agua, luz y lo que nos está estorbando, dióxido de carbono. Entonces, como lo vemos en la hojita de la planta, el carbono va a estar ahí atrapado y se va a liberar oxígeno. Entonces, de hecho, hay un tema por ahí que dice que cualquier cuerpo, al 0% de contenido de humedad, la mitad de su peso seco es carbono puro. Entonces, si tengo una tabla totalmente seca que pesa un kilo, medio kilo es de carbono puro. De ahí su importancia de los bosques y en general de los árboles, de su efecto sobre el beneficioso sobre el cambio climático. ¿Dónde hago estas remociones? Para el caso de carbono neutralidad, en bosques, plantaciones forestales, también se ha hecho en suelo. Si tengo un potrero con árboles, ahí también puedo cuantificarlos en cercas vivas. Eso sí, deben ser de mi organización. ¿Cómo se establece un área inventariar? Bueno, este es un ejemplo de la Estación Biológica Las Cruces en San Vito de Cotobruz. Y como lo ven, bueno, eso es un área de protección bastante grande. Aquí, yo esto siempre lo comparo con una olla de sopa para saber cómo está la sopa. Yo hago pruebas de cucharaditas. Los puntos negros de aquí son mis cucharaditas de bosque. Yo no voy a inventariar todo el bosque para saber cómo está. Hago un muestreo, ¿verdad? Porque si no me sale muy caro y duro mucho. Entonces, la idea es que este inventario que voy a establecer en esos puntos se haga anualmente y yo le pueda llevar el hilo a los árboles y ver cómo van creciendo. A conforme van creciendo, voy viendo cuánto absorben de dióxido de carbono. Entonces, hasta aquí puedo obtener el dióxido de carbono almacenado y ver también la capacidad de fijación futura de esta área. Entonces, básicamente lo que voy a ver es la diferencia entre el año 1 y el 2 van a ser las remociones durante un periodo. Y eso también debe ocurrir en el mismo año inventario. Lo que el árbol absorbió antes del año 1, pues ya lo absorbió, no es parte de nuestro inventario, no se vale. Entonces, se va a cuantificar, insisto, las diferencias entre años. Ahora bien, eso es para la parte de remociones, cuando se tiene una área forestal propia. Ahora también tenemos compensaciones. Hay varios esquemas aceptados para hacer la compensación. Hay dos internacionales y una nacional. Pasamos por la nacional, que son las unidades nacionales de compensación. Estas las vende el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, que lo que hace el FONAFIFO, es financiar la protección de bosque y el establecimiento de plantaciones forestales en ciertos lugares. Entonces, por ejemplo, a alguien que esté protegiendo el bosque se le pagan $80 por hectárea por año para que haga esa protección. Y de ahí el compromiso está de que el FONAFIFO puede vender el dióxido de carbono removido por estas áreas. Entonces, actualmente está a $7.5 la tonelada, entonces se pueden adquirir ahí también. Cuando yo le compro a FONAFIFO, debo establecer cuál es el año que voy a compensar, que también coincida ese periodo con lo que voy a evaluar. Luego terminemos, como les comentaba, a nivel internacional, dos casos. Las reducciones certificadas de emisiones que están establecidas por Mecanismo de Desarrollo Limpio y los BERTs, que son las reducciones voluntarias de emisiones, que las vende Gold Standard, el Standard Verificado de Carbono, entre otros. Eso sí, para el caso de las compensaciones internacionales, hay que tener en consideración una serie de lineamientos que da la Dirección de Cambio Climático para que se pueda hacer la compra de las mismas. Así es más o menos como se ve un certificado de compra de parte de FONAFIFO. Entonces ahí viene el nombre de la empresa, cuánto es el costo, el número de certificado. El número de certificado es importante porque se supone que si yo compro uno a mi nombre, no puedo revenderlos. Entonces eso sí hay que tenerlo muy claro. Ahora sí, ya para finalizar, ¿cuáles son las oportunidades para las organizaciones? Bueno,
claro, si hago la reducción de consumo de combustible, consumo de electricidad, voy a reducir costos operativos. Se va a hacer atractivo para los clientes. Se van a implementar acciones contra el cambio climático, que esto es mucho de lo que se busca. Se va a realizar una adecuada gestión de residuos, que se le va a poner más atención a esto. Va a haber sensibilización ambiental tanto a la gente que está trabajando a lo interno de la organización, como a proveedores, como a clientes. Se va a evitar el greenwashing, que básicamente es como poner un letrero de yo soy muy verde y al final solo yo dije que era verde, ¿verdad? Esto, y bueno, básicamente es que si tengo una certificación de este tipo, al igual que una de calidad como la lo es ISO 9001, es confiable realmente al que verificó que yo estoy haciendo bien las cosas como organización. Se va a estar acorde a la legislación ambiental nacional. Y importante también, se va a establecer también una sana competencia. A ver. Por último, aquí les tengo un pantallazo de algunas de las organizaciones que son actualmente carbono neutro. Hasta el año pasado, hay septiembre del año pasado, hay 139 organizaciones carbono neutro. Ah, esa es otra de las cosas interesantes que no les comenté. Creo que ese letrerito me quedó por detrás, ahorita aparece. Sí, 139 organizaciones. Bueno, todos los años, excepto este por el COVID, se hace una premiación en septiembre. Entonces, todas las organizaciones que logran ser carbono neutro son invitadas a recibir el galardón de forma pública. Entonces, bueno, claro, este año no va a ocurrir en vivo, en directo, pero se va a recibir el premio. Bueno, eso sería todo por mi parte. Disculpen que de repente fui muy rápido porque vi que ya era tarde y no me había percatado. Ahora sí, me pueden dar pase a Carol. Muchas gracias, Marcela, por tan interesante conferencia. Les recuerdo que pueden ir colocando sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas. En este momento ya tenemos 3 preguntas. Inicio con la primera, de Sergio Bolaños. ¿El carbono inventario y la carbono reducción tienen un costo? ¿Eso lo hace Inteco también? Sí, cualquier verificación de estos, de este esquema, tiene que ser verificada por Inteco en este caso, ¿verdad? Y sí tiene un costo asociado. Siempre va a estar sujeta a cuánto tiempo se va a tardar y a la complejidad de, de lo que se tenga que ir a revisar. Tenemos la segunda pregunta de don Darren Vindas. A nivel de una residencia de clase media alta, ¿cómo se puede hacer carbono neutralidad? ¿Ejemplos? Para el caso de residencias, no los hay. Solo se realiza carbono, bueno, ese tipo de procesos para organizaciones. Entonces, más bien podría en este caso, si se quiere algún esfuerzo sobre ambiental, que otorga algún tipo de certificación, puede buscar información sobre bandera azul ecológica, categoría hogares sostenibles. De hecho, como anuncio, yo ya estoy recolectando mi información para mi año ACE como hogar sostenible, entonces espero ya hacer la inscripción entre enero y abril del próximo año, que es que se abre. La siguiente pregunta es anónima. ¿Qué pasa cuando la organización paga por kilometraje a sus trabajadores para que usen su propio vehículo y para que hagan labores propias de la empresa? Ejemplo, agentes de ventas con vehículo propio. ¿Eso entra como otras emisiones indirectas? Sí, podría ser otras emisiones indirectas porque ahí estaría funcionando este trabajador como un proveedor al cual no le estoy pagando directamente las facturas de combustible, sino como lo que indican con el kilometraje. Ya he tenido un par de casos, incluso con los casos de Uber, entonces si estoy pagando kilometraje, sé cuántos kilómetros recorrió, ¿verdad? Igual en Uber me muestran un mapita de cuánto, de dónde a dónde fue el recorrido y toda la cosa. De ahí lo que yo he hecho para presentar datos que sean verificables es tener un valor ahí aceptable y bueno, sea confiable más bien, de cuál es el rendimiento de gasolina por kilómetros, ¿verdad? Entonces ahí se puede transformar
con este dato, a término de litros de combustible, el dato de kilómetros. Entonces ahí ya se puede hacer la cuantificación. Eso sí, cuando escribo mi procedimiento, debo explicar muy bien cómo voy a hacer esos cálculos. La siguiente pregunta es de Catherine Castro. Una comunidad, varios vecinos, ¿podrían organizarse para que se les dé el reconocimiento de carbono neutro? Hay un galardón que es a nivel cantonal, que lo han estado haciendo en algunas de las municipalidades. Principalmente lo han hecho más como plan piloto, pero el año pasado sí. De hecho, en esta premiación que les comentaba, hubieron bastantes, como 12, me parece que fueron carbono neutro, pero ese sí ya sería ver lo que indica programa país a nivel cantonal. Ahorita lo que estábamos viendo era a nivel organizacional, entonces sí hay que ir a la Dirección de Cambio Climático y ahí vienen los parámetros que se deben seguir para este caso, que ya sí se especificarían un poquitito más diferente. Que en esa cuestión ya es un poco más difícil encontrar datos confiables, entonces sí es más esfuerzo a nivel de registrar datos, pero sí es posible. Don Mario González pregunta, tengo fincas ganaderas, ¿cómo empiezo para ser carbono neutral? Perdí a Carol. ¿Me escucha? Sí. Ah, sí. Quedé en fincas ganaderas. Ajá. Sí, don Mario González pregunta, tengo fincas ganaderas, ¿cómo empiezo para ser carbono neutral? Ah, ok. Bueno, ya empezó con el primer paso, que es ver esta capacitación. Ahora lo importante sería dar el siguiente paso de una capacitación técnica más amplia y de ahí en adelante definir cuáles son sus objetivos de certificación y evaluar los costos. Eso es muy importante, ¿verdad? Yo siempre digo que de buenas a primeras hay que decirle a los clientes que esto tiene costos asociados y que no hay que mentir, ¿verdad?, en ningún momento. Y que eso es de las cosas principales, ¿verdad? ¿Y cómo, qué uso le voy a dar a largo plazo a mi certificación? ¿Si va a ser para publicidad o para tener, para entrar como proveedora a otra empresa y demás? El siguiente paso sería identificar mis fuentes de emisión. O sea, ¿cuáles son las fuentes de contaminación que tengo de gases de efecto invernadero? Si tengo una laguna de oxidación, si son las excretas y las, ¿cómo se llama? El proceso digestivo de los animales que tengo, si se hace un proceso de abono orgánico y demás, si hay consumo de combustibles, de electricidad, identificar cuántos medidores de luz tengo. Ahí, esos serían como los primeros pasos. Y de ahí en adelante, estudiarse las normas, muy importante, porque de repente empezamos a recolectar datos muy rápido y al final vemos lo que pedía la norma en realidad y no era lo que estábamos haciendo. Entonces, sí es muy importante comprender lo que dice la norma. Otro tip por ahí, recientemente hice un filtro, bueno, como un pequeño chequeo de revisión de las normas, y son como la norma nacional tiene como 107 requisitos que son obligatorios y la otra como 87. Entonces sí hay que estar muy atento en qué son estos requisitos, ¿verdad? A veces es simplemente decir el nombre de la organización o decir que tengo árboles, pero son requisitos obligatorios. Entonces sí hay que estudiárselo muy bien y reconocer esos requisitos clave. La siguiente pregunta es de don Alberto González. ¿Se puede aplicar carbono neutralidad para proyectos de interés social? Se podría aplicar, pero para ver. Como les comento, esto es a nivel organizacional. Digamos, yo no puedo decir que una botella de agua es carbono neutro. Puedo decir que el proceso de fabricación y embotellamiento es carbono neutro. Entonces, yo no podría decir que una casa de interés social es carbono neutro. Puedo decir que el proceso con el que se construyó es carbono neutro y que la empresa que lo construyó es carbono neutro. Entonces sí hay que ser empático en esos temas. Actualmente, sí se está generando una nueva norma y se está capacitando
a nivel de INTECO, personas para que puedan evaluar la huella de carbono de un producto. Pero según me han comentado, no he llevado el curso, sinceramente, es muy difícil y casi que no vale la pena, por lo menos por ahora, porque es muy costoso. Puede costar un proceso como este hasta $30,000. Entonces, todavía no es muy atractivo. Pero como le comento, si se quiere decir así, se puede hacer, ok, el proceso, la organización que construyó estas viviendas es carbono neutro, por lo cual el proceso de construcción lo es. Se puede decir así. Hay que tener mucho cuidado también el uso de palabras que se, para reportarle a quienes van a ser mis clientes o proveedores, qué tipo de galardón obtuve. La siguiente pregunta es de don Freddy Hidalgo. ¿La administración de un condominio de residencias y oficinas podría catalogarse como una organización y optar por la certificación carbono neutralidad? Sí, si está bajo una cédula jurídica, perfectamente. Se puede hacer. Ahí veríamos consumo de combustible, si los hay, electricidad, producción de aguas residuales, sería una huella muy pequeña y perfectamente se puede hacer. Ah, bueno, ahora que digo huella pequeña, también eso es algo que a veces sale como consulta, que es una, tener una huella muy grande o una huella muy pequeña. No hay huellas grandes, no hay huellas pequeñas, no hay huellas intermedias, sino está mi huella. Entonces, yo no puedo comparar que la escuela emitió 3 toneladas en un año con una empresa de ganadería que emitió 10.000 toneladas. No puede decir que, uy, qué contaminante, es su huella particular. Y de ese punto en adelante es donde se tienen que hacer las modificaciones para ir reduciendo ese punto de partida. Mientras aclaramos las últimas preguntas, voy a pasar por acá la encuesta para que vayan llenándola de una vez, por favor. Don José Blanco pregunta, una vez certificado una empresa por primera vez, ¿cada cuánto tiempo hay que recertificarse o bien si hay auditorías de carbono neutralidad? Ok, perfecto. El compromiso es por 3 años. Me van a verificar los 3 años. Concluidos esos 3 años, me hacen la, voy a hacer la recertificación por otros 3 años. Y así, así se va en el tiempo. Entonces, son ciclos de 3 años. También hay que tener en consideración y estar atentos a los cambios en las normativas. De hecho, también me comentaron por ahí que esta norma internacional, la 14064-1, que estamos usando, que es la versión 2006, ya se tiene una versión 2019 que está siendo evaluada por la Dirección de Cambio Climático para ver cómo se va a ir incluyendo y cuáles van a ser los cambios que se den. Entonces, potencialmente, se notificaría esto a principios del próximo año. Y por lo general nos dan un año para que nos capacitemos todos, para que ya entre en vigencia. Entonces, para que ya no se preocupen, ya casi nos capacitamos para tenerla ya ahí a mano y estar en todas para cuando entre en vigencia en un año y medio más. La siguiente pregunta es de don Mario González. Si tengo fincas con Fanafifo, ¿me las toman en cuenta para certificarme carbono neutral? No, en ese caso, lo que está con Fonafifo, por decirlo así, se cede a ellos las remociones de dióxido de carbono para que ellos las puedan volver a vender. Entonces, no puedo hacer doble contabilidad. Lo que ya está manejado por Fonafifo, que se tiene que sacar del inventario. No se vale. Por decirlo así, no se vale volverlo a considerar. Además, en el contrato de Fonafifo hay un punto que habla sobre estas remociones de CO2 y qué se va a hacer con ellas. Don Freddy Hidalgo pregunta, ¿el inventario de capacitación de CO2 de una finca también se registra en la DCC como el inventario de gases de efecto invernadero de la organización? Así es. Se tiene, bueno, se puede, digamos, como requisito obligatorio, hay que hacer el inventario de gases. Y la norma dice, se puede
incluir las áreas de remoción, o sea, te da permiso, no te obliga. Si uno ve que es rentable, porque también si tengo 8 hectáreas de bosque o 8 hectáreas de potrero que quiero medirle cuánto carbono orgánico hay en el suelo, puede que hacer estos estudios sea más caro que lo que me va a dar de beneficio en mi inventario. Y no es por quitarle meritorios a esto, ¿verdad? De hacer mis propias remociones. Pero sí hay que ser conscientes que es costoso. Como les comentaba, para el caso de hacer compensación con Fonafifo, cuesta la tonelada $7.5 por año. En cambio, si yo tengo que ir a hacer inventario a mis 8 hectáreas o pagar por estudios de suelo, tengo que ir a ir viendo los costos. Ahorita no sé cuánto está un estudio de suelo, pero no sé, que sean 35 mil colones por muestra. Ya casi que con esos 35 mil mejor hubiera compensado directamente con Fonafifo. Entonces sí hay que hacer ese balance muy a conciencia. Marcela Camacho pregunta, ¿quién evalúa si un terreno es apto para reducción de carbono? Ejemplo, bosques. Un ingeniero forestal es el más capacitado. De hecho, cuando se hacen ya verificaciones de empresas que tienen áreas de bosque o plantación forestal, Fonafifo envía a un técnico forestal, también un ingeniero, que va a evaluar esa parte y va a ir directamente a ver cuál es la metodología que se utilizó para cuantificación, cómo está realizado el informe técnico forestal y a remedir los árboles que ya fueron medidos por una persona anterior, a ver si de verdad cuadran las cosas. Entonces, la persona más capacitada es un ingeniero forestal. Pregunta don Alberto González. En este caso, el producto sería las viviendas. ¿Podría ser así? Sí. Se podría ver como las viviendas, así es. Pero sí hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que eso sería huella de producto, sí. No sería carbono neutralidad. Don José Blanco pregunta, ¿un profesional independiente que trabaja a título personal se puede certificar? No, por ahora no, desgraciadamente. Créanme que ya lo hubiera hecho yo. Pero sí, todavía no está esa figura. Jessica Granados pregunta, ¿qué recomienda una persona para iniciar con temas de carbono neutralidad? Soy consultora emprendedora nueva y me gustaría trabajar en este tema. ¿Sí vale la pena la inversión en capacitaciones y compra de normas? Vale la pena cuando ya se ha recorrido un camino. De hecho, bueno, les comento mi experiencia. Yo inicié como técnica para la unidad de carbono neutro de la ERT, como mi formación es de ingeniera forestal, entonces lo primero que yo hice fue hacer verificaciones de áreas forestales y básicamente era eso, ir a remediar los árboles, evaluar la metodología que se había utilizado y que todo correspondiera bien, ¿verdad? Después de ahí, en ese momento, la ERT fue la que me capacitó y hasta llegar al punto de ser verificadora líder para ellos. Como les comento, desgraciadamente se disolvió hace 2 años. Pero bueno, toda esa experiencia me ha servido a mí para asesorar a otras organizaciones, ser verificadora interna y hacer este tipo de capacitaciones y las que son técnicas más largas. Pero aquí lo importante, por lo menos, es empezar como asesor y empaparse, ojalá, de diferentes tipos de organizaciones, no solo de servicios, para ver cómo trabajan. Y después de ahí, dar el salto a ser verificador interno. Esto es bonito porque, ¿verdad?, cuando uno es asesor, lo evalúan. Y uno está, ¿verdad?, con los nervios y todo, de cómo me va a evaluar Inteco o un verificador interno que me va a pedir. Entonces, ahí uno ya va tomando la experiencia para poder ser verificador después. Entonces, esos serían como los primeros pasos, ¿verdad? Capacitarse, entender las normas, hacer inventarios, ver cuáles son los requisitos y después de ahí saltar a ser verificador interno. Igual a mi experiencia, yo hago por lo menos de 3 a 4 asesorías por año.
desgraciadamente con este COVID se redujeron, hubo crisis también en este lado. A nivel de verificaciones internas, por lo general me salen 7 en promedio al año. Entonces sí, sí vale la pena, se pueden cobrar desde los $200 cuando son muy pequeñitas las verificaciones internas hasta $600, $700 cuando sean un poco más grandes. Uno va definiendo ahí también cuánto va a durar, qué tanto, qué tan grande es y demás. Pero sí, bueno, a nivel personal, como lo indico, sí vale la pena, sí es un recorrido largo. Como yo les comento, yo llevo en esto 8 años y 2 años prácticamente de hacerlo sola. Entonces, sí, bueno, es cuestión de también hacer otras... No enfocarse solo en carbono neutralidad, como Carol les indicó, yo tengo un emprendimiento con una amiga que es sobre certificaciones ambientales, bueno, asesorías principalmente, y vemos eso, carbono neutralidad, certificados de sostenibilidad turística y bandera azul ecológica. Entonces, ahí también hay que diversificarse un poco. También estamos viendo meternos en el tema de 14.001, de la 9.001. Entonces, conocer bastante de normas, ojalá. Eso sí, no solo enfocarse en un solo tema, sino abrir más el panorama. Tenemos una pregunta de don Víctor Barbosa. ¿Un proceso constructivo puede acreditarse o existe un área en específico o debe ser la empresa como tal? Siempre debe ser la empresa como tal, así es. La siguiente pregunta, ¿cómo se podría hacer sin ser un emisor de CO2 para calcular a manera de contribución en la reducción de la huella carbono cuánto se puede producir de oxígeno en diversas especies botánicas? A ver, ¿me la repites? Creo que me quedo en el aire. ¿Cómo se podría hacer sin ser un emisor de CO2 para calcular a manera de contribución en la reducción de la huella de carbono, cuánto se puede producir de oxígeno en diversas especies botánicas? Ah, ok. Vamos a hablar un poco entonces de reforestación. En el caso de plantaciones forestales, bueno, se tiene algunos aspectos de qué especies preferir para plantar, que sean de rápido crecimiento o que sean de lento crecimiento, pero de madera muy dura, para que remuevan más CO2 del ambiente. Entonces les puedo tirar algunos datos. Por ejemplo, a nivel de bosques, y pensemos en bosques desde un charal hasta un bosque primario, bueno, en este caso de los bosques más así, ralitos, más jóvenes, perdón, los promedios andan entre los 16 toneladas de CO2 por hectárea por año removidas. Entonces, puede que se tenga un charal ahí, si lo dejamos, ahí va removiendo sus 16 toneladas por hectárea por año. En el caso de un bosque, tal vez pensemos que es más dinámico y captura más, pero cuando es bosque ya establecido y tiene más años de vejez, por lo general crecen más lento, entonces los promedios andan desde 1.5 toneladas por hectárea por año para casos de bosque seco como los de Guanacaste, hasta unos 12, 14 toneladas de CO2 por hectárea por año para el caso de bosques húmedos, por ejemplo, los que están en Limón. En el caso de árboles, si bien tal vez se ha satanizado la producción de plantaciones forestales para la producción de madera posterior, son muy buenos removedores de dióxido de carbono. Entonces, plantaciones de jaúl, de ciprés y de las especies foráneas como teca y melina pueden ir en rangos de 18 toneladas por hectárea por año hasta las 42 toneladas por hectárea en el caso de melina, que eso crece ahí a montones. Entonces, todos los árboles y todas las plantas absorben CO2 a un ritmo más rápido, unos y otros más desacelerado, pero todos absorben CO2. Entonces, es cuestión de indagar ahí cuál es la, qué tan rápido es un árbol para crecer y absorber dióxido de carbono, y de ahí ir seleccionando. Don Diego Benavides pregunta, ¿una empresa o organización que ya es carbono neutro plus puede retroceder a otra categoría?
¿a qué se debería el cambio? Sí, podría retroceder, como les comenté. El plus se obtiene haciendo actividades externas. Entonces, si no se logra establecer ninguna de esas actividades el año 2 o el año 3, entonces perdería la característica de ser plus. O incluso si deciden por razones administrativas, pueden decidir irse de una vez a nada más hacer carbono inventario, por ejemplo. Pero en esos casos sería como que vuelvan a empezar el proceso de cero, ¿verdad? Así tal vez lo verían la INTECO y la Dirección de Cambio Climático. Puede que pierdan estas, bueno, que se les haga una verificación y se les tenga establecidos estos errores. Entonces, para el caso de INTECO, se tienen, creo que son como 40 días hábiles, creo que más incluso. Digamos que 40 días hábiles para hacer las modificaciones para solventar los errores que hayan tenido. Entonces, incluso eso, hay chance para arreglar las cosas. Y ahí se podría incluso todavía mantener la certificación si se pudiera, ¿verdad? Si se subsanó todo bien. Y la última pregunta que tenemos de don Roger Arroyo, ¿cómo afecta este año atípico al realizar el inventario de emisiones, máxime si se está implementando este año para obtener la certificación? Ok, eso es interesante también. En abril, de hecho, INTECO dio una pequeña capacitación sobre el tema. Y nos decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero que nada, ellos dijeron que las verificaciones que tengamos este 2020, la mayoría se van a hacer virtuales. No, la mayoría no, perdón, todas se van a hacer virtuales. Lo más importante de cuando se hace una verificación que se tenga que estar ahí es para hacer el recorrido por las instalaciones. Entonces, lo que dijo INTECO, bueno, las organizaciones pequeñas se hará con un recorrido con ayuda de un teléfono inteligente y se verán los sitios y demás a ver si se omitió alguna fuente de emisión. Cuando sea una organización más grande y se tenga que ir sí o sí, se van a implementar los protocolos necesarios o incluso se va a esperar a un tiempo prudencial para ir a hacer esa parte. Luego, para en cuestión de inventario, bueno, pueden pasar un par de cosas. Que yo ya lleve el proceso y que yo haya sido carbono neutro 2019 y este 2020 ya de por sí van a bajar mis emisiones porque mandé a la gente a trabajar a la casa, pero eso no se va a valer como una reducción tangible porque al fin y al cabo no tengo una fuga. Entonces hay que considerar bien que la huella de carbono que voy a obtener ahorita, 2020, va a ser menor que la 2019, pero por circunstancias especiales. No es que te vayan a castigar la carbono neutralidad, pero siempre hay que hacer algo de reducciones que sea tangible. De igual forma, en la Dirección de Cambio Climático estaban explorando ver cómo se iba a comportar todo para ver qué se les aparece de nuevo cuando ya tengan que verificar este periodo 2020. Luego, si una empresa empieza este 2020 a cuantificar, siendo un año típico, entonces mi inventario que me van a verificar el 2020, durante 2021, va a decir, ok, 2020 se consideró como año base y año del inventario por tal y tal cosa. Cuando llegue 2022, yo tengo que hacer el inventario del 2021. En buena teoría, si todo fuera perfecto, 2020 se quedaría como el año base. Pero, como es atípico, probablemente, casi de fijo, es que se vaya a tener que recalcular como año base el 2021. Entonces, sí puedo hacer carbono neutro 2020, pero no lo puedo mantener como año base. Luego voy a tener que tomar entonces 2021 como año base y año del inventario. Y ya, cuando llegue 2023, ya perdí la cuenta, voy a tener 2021 como año base y 2022 como año del reporte. Entonces, entre comillas, puedo descartar el 2020 en algún momento, pero si quiero ser carbono neutro, periodo 2020, lo puedo hacer. Espero que hayan entendido, porque eso fue un poco confuso. Esas eran todas las preguntas que teníamos, Marcela, hasta el momento. Quiero agradecerle por tan interesante conferencia el día de hoy.
y también agradecerles a todos los que participaron y recordarles que aquí está la encuesta para que los que no han llenado, por favor, la llenen antes de salir de la reunión. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos. Ahí está el link por si quieren darnos su opinión, si quieren participar en un curso del tema. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a Carol y gracias a Marcela. Buenas noches.